Elsa Vasquez meant so much to so many of us, and in so many different ways. As someone who fought for the rights of people dying with HIV and AIDS, or for people who had mental health conditions that were not adequately being addressed, Elsa became a pioneer and a strong defender of the rights of the voiceless, marginalized groups in our society and the disenfranchised. She single-handedly created Betel. She didn't have lots of resources to do it, but she had the willpower to fight for the people who she felt really deserved to be treated as human beings in our society. Mental health was a passion for her. And so many of us would like to be able to speak on her behalf, talk about how much of an impact she's had on all of our lives, but unfortunately we don't have the time to do that. What follows are testimonials from a cross-section of people, including clients, friends, and family. We'll talk very briefly about the impact that Elsa had. And I'm sure if we listened to people throughout the congregation this morning, the stories would be the same. Elsa is loved, will continue to be loved, is an inspiration, and is someone who we can all look to when we're trying to figure out, can we overcome the obstacles that oftentimes seem insurmountable. She did. She was a woman of deep faith, a woman who loved her family, her mother, her community, her country, the Dominican Republic. She was proud to be a Cibaeña. She was proud to be Dominican. She was proud to come to the U.S. after living in Puerto Rico and becoming such an integral part of our community and our country. Elsa, thank you. We love you, and we will look forward to seeing you sometime in the future. Antes que nada, quisiera saludar a todos los que están presentes hoy. Mi nombre es Luis Guajardo. Yo soy de Chile. Y quiero, por supuesto, dar las infinitas gracias a Dios por haber puesto en mi camino a un ángel humano, Elsa Vázquez. Elsa era una mujer bella por fuera, bella por dentro, con unos ojos verdes, hermosos, una sonrisa hermosa, unas carcajadas, ella se reía y tú las podías escuchar de lejos. Elsa era una mujer sencilla, era humana, era bondadosa. Era divertida, ella tenía un carisma que era incomparable. Yo soy uno de los afortunados que conoció a Elsa Vázquez. La conocí hace 20 años, en un momento difícil. Ella fue mi luz. Por eso hoy le quiero dar las gracias a ella por haberme ayudado, por estar conmigo, por haberla conocido. Siempre, siempre te voy a llevar en mi corazón. Gracias, querida amiga. Un abrazo enorme y goza la felicidad eterna, porque estoy seguro que estás allá arriba, en las estrellas, junto con Dios. Elsa Vázquez, adiós. Te amo. Bye. Mi nombre es Nerta Castro y he trabajado con la señora Elsa Vázquez alrededor de 10 años, la de la cual puedo decir que fue una mujer extraordinaria, cuyos sueños y labor fue ayudar a la comunidad, tanto hispana como anglosajona. Esta señora fue para nosotros una maestra, una hermana, una amiga, una trabajadora. Su sueño principal como madre fue mantener sus hijos unidos, trabajando unido a su visión, que creo que ahora es el momento donde la familia puede acatar ese principio que ella mantuvo y que ella tuvo, que lo puso bien en alto. Elsa para mí era una persona multifacética, lamentablemente muy triste hablar de ella al final de su vida,
pero realmente, aunque ella se haya ido, ella continúa en nuestros corazones, porque la verdad que fue una persona amable, sociable, y que nosotros tuvimos mucho que aprender de ella. Ella fue una persona que se dedicó tanto a ayudar a las personas desde el Hospital San Luke, y vino a retomar aquí lo que es la salud mental, buscando el bienestar, el equilibrio emocional de las personas. Fue una persona muy querida y una persona que mantuvo una posición la cual defendía a como dé lugar, con el objetivo de hacer todo el bien para la comunidad y poder ayudar a los demás. Nosotros hoy en día podemos decir que aunque ella partió, ella queda grabada en nuestros corazones, porque realmente fue una persona muy importante que pudo ayudar a muchos necesitados. Tomás Crespo. Trabajo, ayudo a Doña Elsa desde que ella abrió a Cuba, a BT con Chelin Service, y todo lo de las matas lo he hecho yo. Y siento mucho lo que haya pasado, pero sabemos que Dios siempre la tiene en su corazón. Y lo sentimos mucho, y sabe Doña Elsa que todo esto va a estar siempre en mi mano, y yo lo voy a poner como siempre a usted le gustaba. Ada Rodríguez, conozco a Elsita más de 30 años, una amiga muy sincera. Le encantaba ayudar a la comunidad. Inclusive era una persona que muy espiritual, y la voy a extrañar mucho. Ah, buenos días, habla Elizabeth Alicea. Estoy hablando con referente a la señora Elsa, muy grande amiga mía. Lo sentimos mucho su pérdida. Era un ser humano muy valorizada en este pueblo de Bethlehem, muy dadiva para su gente, ayudaba a todo el que se le ponía en el camino, una persona cristiana, una buena hija, una buena amiga, una buena madre, y ayudaba a todo. Ella no tenía un no para nadie. Una persona muy, muy querida en este pueblo. Yo le doy las gracias a Dios por verla puesto en mi camino y por toda la ayuda que siempre me dio. Ella era una persona que gozaba conmigo porque yo soy de buen humor y siempre hago reír mucho a la gente. Y ella era loca que yo fuera a la oficina de Menta Gel en Betel para hablar con ella y hacerla reír. Porque ella decía, Elizabeth, tú eres terrible. Que Dios te bendiga y te dé ese anhelo de vida, que siempre estás riéndote y siempre tienes una palabra bonita para tu gente. Y esos momentos no se olvidan jamás. Hemos sentido mucho la pérdida de ella. Dios le dé fortaleza a su mamá, a su familia, a sus hijos, por la pérdida de ella. Gracias, Dios le bendiga. I'd like to tell you about my very good friend, Elsa. I first met Elsa when I moved to Lehigh Valley 27 years ago and took a position at St. Luke's in the social work department. She immediately welcomed me, became a mentor, a friend. She taught me a lot about the Lehigh Valley. She served our department. She was greatly respected for all of the work she did for the adult medical clinic, the patients she served, the doctors she taught, our staff who she supported. I know Elsa was very involved with a lot of programs and did a lot for the community. She was on the task force for HIV patients to improve services,
She introduced me to services provided at Hogar Prea, the Hispanic Center. She touched so many lives in our community, and I know of all the hard work she did. When she moved on from St. Luke's, she saw a great need, and she did something about it to improve the mental health services for our community. And from one agency, it grew to three. And I know that it provides wonderful service and is deeply needed in our community. I know she touched many, many lives, and most particularly, she touched my life. She's been always a great friend, and as a matter of fact, 20 years ago this month, at a dinner at her house, I met my husband. And because of her encouragement, I think thank her for my beautiful family. Elsa loved her God, she loved her family, she loved life. She loved adventure and having fun. She is so greatly missed. And for myself, I miss her greatly, but I appreciate all the things she taught me, and her spirit stays with me. Thank you. Pues mi nombre es Hortensia Betances. Quiero declarar ante el público y los hermanos que Elsa era una persona muy especial para mí. Porque desde que llegamos aquí a Pensilvania, éramos una familia unida. Una familia unida, tanto nosotros para ella como ella para mí. Ella me dio mucha ayuda a mí, tanto corporal como material, como espiritual. Ella decía que ella era su segunda madre. Yo la aceptaba como mi hija, porque yo no tengo hijos. Ella para mí era mi ayuda. Éramos unas. En el 68 yo vine, en el 89 yo vine aquí, ella vino primero. Y fue una ayuda para todos. Su madre, sus hijos, todos vivíamos juntos. Y por eso yo tengo tantos recuerdos de ella, porque no puedo decir otra cosa más, sino que ella era todo amor para todo el mundo, para sus hijos, para sus amistades, para sus familiares. Ella era el todo. Ella se dio mucho a querer en el pueblo. Aquí tiene muchas personas que la amaban y que la van a recordar. Y yo siempre, Elsa, te voy a recordar porque tú fuiste mi ayuda. Y así espero que un día nosotros nos podamos encontrar allá. Porque yo sé que tú estás con el Señor y yo voy ahí a estar con el Señor y nos vamos a encontrar. Que la gloria y la honra sea para Dios. Te quería mucho, mamá. Que el Señor te bendiga y que te haya, pues te tenga en un lugar de descanso. Porque tú te lo merecías. Y le pido a todos los que la conocían y sabían y que nosotros hemos sido una palabra, una persona unida en el Señor y que busquen del Señor para que un día todos juntos allá nos podemos unirnos para alabar el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, que la gloria sea para Él. Amén. Le di a mi hija, yo le enseñé, lo primero fue a mi hija enseñarle la palabra de Dios, a Jesucristo con nuestro Salvador. Y en Jeremías, en Isaías 41:10 me dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Hermano, yo le doy gracias, Señor, en esta tarde, porque puedo estar aquí con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, con la familia de la fe, la familia de Dios, que es el primer que tenemos que buscar. Buscar primero las cosas del cielo, las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. No temas porque yo estoy contigo, no te dejo sola, no te desamparo. Aquello, yo crié a mi hija, como quien dice, fue solo con la ayuda de Dios. Mía ya, yo hoy era una profesional y ella me dice a mí, mami, me lo dijo a mí, mami, te doy gracias porque tú me enseñaste a trabajar, a luchar, Padre, para ayudarte a ti y a mis hijos, mis tres hijos también. Yo le doy gracias a Dios y muchas gracias porque ella eso tenía de mí, que yo le enseñé la palabra de Dios. Porque dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo, no te desamparo, no te dejo sola, Señor. Gracias, yo le doy aquí ante el mundo, ante el público, que soy una sierva de Dios. Y quiero que toda mi familia sigan a Dios y todos mis vecinos y todos los que no conocen a Dios, que sigan a Dios porque un día viene Jesucristo a buscar su pueblo. Y si no estamos preparados nos vamos a quedar en esta tierra. Pero Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estéis y saber el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy porque mi hija me lo decía. Me lo decía, mami, gracias porque tú me enseñaste a trabajar, a luchar. Una mujer sola y luchó hasta el fin, hermano. Que Dios lo bendiga a todos. Y que sigan a Cristo porque Cristo viene pronto. Mi hija se fue, no duró tanto enferma, pero yo no pensaba irse todavía, creo yo. Pero el Señor la te necesitaba. Y así debemos de estar todo el mundo preparado para que un día nos podamos encontrar allá, en el reino de los cielos, Señor, con cada uno de todos los que están rodeados de nosotros aquí, y de los que no conocen a Dios, que busquen a Dios, porque Jesucristo es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, mantendrá la luz de la vida, dijo Jesús.